conciencia de los jefes militares cubanos, tanto de Céspedes como de Gómez, Calixto, Vicente, de que el gran poderío militar de España se encontraba en Occidente, no solo el económico, sino también el militar. Lo mismo, si lo trasladamos en época, lo mismo le pasa a Fidel. Pero es que no olvidemos que después vienen los años 30, ¿y a dónde fue a alzarse Quitera? No, fue a alzarse a Santiago y estuvo preso en el Moncada. Es muy difícil emprender un movimiento para derrocar al poderoso gobierno de Batista, porque realmente el gobierno de Batista tenía un apoyo militar norteamericano, había una oficina de asesores norteamericanos, militares norteamericanos en La Habana. Era un hombre con relativa cultura, él había leído mucho, fue sargento taquígrafo en los años 30, pero era un hombre de una inteligencia natural y al mismo tiempo de un marcado oportunismo. En La Habana estaba concentrada en Colombia, en Managua, en San Antonio de los Baños, el poderío de la Fuerza Aérea, de los blindados, la cabaña, las escuelas de Ceiba del Agua. Prácticamente el grueso del poder militar estaba concentrado en la capital. Hubiera sido muy difícil comenzar un movimiento revolucionario contra ese emporio de poderío militar. Todas las unidades del ejército tenían un plan de defensa. Eso estaba concebido así. Pero realmente ellos nunca se imaginaron que pudiera ocurrir una acción de ese tipo como ocurrió. Y Fidel, yo creo que muy inteligentemente fue a la historia. Y la historia que demuestra que la historia del independentismo cubano se consolidó siempre en el Oriente. Los objetivos del movimiento nos ubican en Oriente con sus potencialidades y complejidades, como escenario de ataque el cuartel Moncada y otros edificios aledaños. Cuando usted estudia los diferentes regimientos se da cuenta que ninguno tenía las características del Moncada, en el cual con una acción de sorpresa, si usted llegaba a penetrar al cuartel a donde estaban los mandos, usted tenía posibilidades de éxito. Siempre en una acción militar están las variables que nadie puede controlar.